esta tarde que nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía, en el curso de la cual vamos a proceder a la formación canónica de nuestra venerable y entrañable patrona, Madre de la Salud. Antes de comenzar lo divino respeto por nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna fuerte de cristal, coronada con 12 estrellas. Estaba encinta y llegó la hora y gritaba entre los escándalos de parto. Apareció otro portento en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que le ha llamado conforme a su designio. A los que ha escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. Aleluya.
por su jugador, por tanto Evangelio. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz tu hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de rey su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Después del Evangelio y tras saludar al obispo y autoridades, hizo, refiriéndose a la conmemoración que se estaba celebrando y a toda su preparación, un recuento de los actos realizados a lo largo de todo este año. Hizo mención especial al viaje del Papa a nuestra región y al monumento erigido en su honor, el cual es el único que quedará como recuerdo del Papa y de su estancia en España. Se reiteró en la petición al señor obispo para que bendijera la corona, de quien dijo que Chiribella lo recordaría con el obispo de la coronación. Y por último, le pidió en nombre propio y en nombre de todos los presentes que tomara la palabra y se dirigiera a ellos en este tan magno acto.